bienvenida a la licenciada Tamara Landívar. Ella es directora de Cultura del municipio de Cuenca. Licenciada Landívar, muy buenos días. Vamos a referirnos sin duda a un tema que lo tratamos el día de ayer, una polémica contratación con respecto a las festividades de Cuenca, pero no queremos centrarnos exclusivamente en eso, lo trataremos más adelante. Quisiéramos conocer, ante todo, en una visión global, ¿qué es lo que se ha preparado desde el municipio de Cuenca, particularmente desde la Dirección de Cultura, para estas festividades? Muy buenos días, Gustavo, a usted y a este prestigioso programa. Muchísimas gracias por este espacio y por conocer acerca de lo que se está, o sea, venido ya programando desde julio de este año sobre las fiestas. Como bien hubo ya preámbulos, se pudieron hablar sobre las acciones que se han tomado. En primera instancia, acotaré lo dicho por el concejal Aguilar, que sobre el homenaje que se está planificando hacer para Eliezer Cárdenas. Como todos sabemos, fue director de la biblioteca Daniel Córdoba durante muchos años, así que la reapertura que prontamente estaremos haciendo para este mes de la biblioteca, que se encontraba dentro de inventarios, lo haremos dentro de este contexto. Adicionalmente, por pedido de nuestro alcalde Pedro Palacios, se ha visto ya que una calle lleve el nombre de este personaje. Si bien nacido en la provincia vecina, pero más cuencano y diría ecuatoriano, en fin, es necesario hacer este sentido de reconocimiento. Igual dentro del seno de la Comisión de Cultura se trató también esto. ¿Se ha determinado ya en cuál de los equipamientos del municipio se realizará este homenaje? Bueno, vamos a iniciar en la biblioteca Daniel Córdoba, donde le había expresado, él fue director durante muchos años y también, como ustedes saben, fue un activista de todo lo que son las diferentes acciones dentro de la Dirección de Cultura, así que fue parte también de la Dirección de Cultura durante mucho tiempo. Saben que fue también el promotor de muchas de las revistas de 3 de noviembre. Estamos considerando, se consideró ya que esta revista incluso sea un homenaje a Eliezer Cárdenas, uno de los promotores. Ya, pero lo que sugiere el concejal Aguilar, y entendemos que alguna de las comisiones del municipio, es que se ponga el nombre de Eliezer Cárdenas en alguno de los sitios de servicio o instalaciones del municipio de Cuenca. ¿Hay definición sobre esto? Sí, estamos justamente, como bien se había dicho, es un proceso que debemos buscar los espacios que no tienen todavía nombre, lo estamos buscando, pero por pedido, como insisto, de nuestro alcalde, se va a poner ya una calle con el nombre de Eliezer Cárdenas, que eso ya va a pasar a la comisión para luego ser aprobado por el Consejo en pleno. En cuanto a los equipamientos, insisto, esperamos que la próxima semana poder tener algunas alternativas para que sea tratada en la Comisión de Vías para luego que siga su curso y ser tratada en el Consejo en pleno. Eso hemos informado también de que hay $300,000 que ha destinado el municipio para estas festividades. ¿Cómo se los está invirtiendo? Y bueno, lo que es importante que sí queremos recalcar es que toda esta inversión está enfocada a los gestores y actores locales. Tenemos un porcentaje bastante bajo para nacionales e internacionales, pero en su totalidad estamos destinados para diferentes artes escénicas y artes musicales. Debo destacar que esta inversión tenemos alrededor de 149 actividades culturales en las que tenemos artes escénicas, cine, teatro, música, danza y además las diferentes manifestaciones de los artistas. Cabe recalcar, y esto sí es muy importante, que la cultura no solamente está en las artes de nuestros cantantes, sino en varias manifestaciones. Como bien todos sabemos, el golpe que hemos tenido de los diferentes sectores y especialmente los actores gestores culturales es fuerte. Quiero recalcar que en abril llamamos a convocatorias públicas y abiertas y se aportó más o menos a unos 1.500 gestores y actores culturales y que se hizo publicaciones abiertas, convocatorias. Además, también cabe recalcar que empezamos también con un proceso en el área del editorial. Hemos llegado también a ese sector, es decir, como ustedes saben, la Dirección de Cultura es muy amplia, tiene varios sectores a los que nos debemos y a los que tenemos que llegar en estos 3 días solo de fiestas, porque debo manifestar que la Dirección de Cultura
ha generado una agenda que parte desde el 23 de octubre hasta el 10 de diciembre, que cerramos prácticamente con inicio de Bienal, pero los tres días de fiesta expresamente estamos auspiciando más de 59 actividades culturales. Estamos llevando a 1.270 artistas directos, en su mayor, y como insisto, en un 95%, si no es más, locales. Indirectos, 3.800, y según los estudios realizados, llegaremos a 86.000 beneficiarios directos. Esto en el ámbito de las fiestas de Cuenca, del feriado expresamente. Hemos diversificado los espacios. Ustedes conocen que la pandemia está pendiente todavía, y por todas las consideraciones que tenemos de los COEs, vamos a hacer en espacios que podamos dar la seguridad a quienes pueden participar de estos eventos. Así que tenemos espacios como la Escuela Central, el Teatro Sucre, en diferentes espacios para las noches cuencanas. Vamos a estar activando barrios como El Vado y varios también otros de las parroquias. También vamos a estar en las casas patrimoniales. No está por demás decir que todos nuestros museos y espacios culturales unidos de igual manera, porque hemos tenido reuniones con los diferentes sectores culturales, y sobre todo también el sector privado, que está aportando sobremanera. También estamos articulados con la red de museos, de espacios culturales. Es importante manifestar que la Dirección de Cultura está articulando las fiestas juntamente, por pedido de nuestro alcalde Pedro Palacio, no solamente con todo el GAD, es decir, con todas las EPs, sino también con las instituciones públicas y privadas, y también un agradecimiento al sector privado que se ha unido también para celebrar. Así que hemos podido gestionar para que muchos artistas, gestores culturales o propuestas que se han presentado a la Dirección de Cultura puedan ser articuladas directamente con el sector privado, generando una propuesta más diversa, mucho más para diferentes edades. Tenemos en las mañanas, en las tardes, para niños, para familias, porque también es necesario recordar que la propuesta no solamente tiene que ir, insisto, como normalmente lo tenemos en el imaginario, el espectro musical, ¿no? Tenemos necesidades también que dar, por ejemplo, el sector de niños que han sido atendidos, jóvenes, familias. Entonces, como usted ve, la propuesta es diversa, es inclusiva, y va prácticamente todo este espacio. Estamos apoyando también a ferias como esta. Esto nos introduce, licenciada Landívar, justamente a un tema que ha generado polémica. Lo habrá conocido usted ya, lo habrá visto en las redes sociales, ahí lo tratamos en este noticiario, pues recién lo conocimos. Una contratación para la divulgación de cultura cómic, I Love Kids, cultura cómic, con un costo de contratación, entendemos, usted nos explicará en qué punto se encuentra, por $70,000. Esto es cercano a un 25% del total del presupuesto destinado a las festividades. Coméntenos cuál es la concepción detrás de esto, cuál es el propósito, cómo se justifica una inversión en este tema, que entendemos será exposición de alguna representación de cómics, como ejemplo, en la Proforma, que la exhibimos en pantalla. Para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, hay una representación de Cars, por ejemplo, con un costo global de $5,500, de Batman por $10,500, Tortugas Ninja $6,500, Regreso al Futuro $9,500, etcétera. Un total de $70,000. Te escuchamos. Sí, bueno, como ustedes saben, eso es público y abierto. Insisto, la propuesta es dinámica. La intención es llegar a diferentes sectores. Es la única propuesta que se presentó en torno para el aspecto familias, jóvenes y niños. Aparentemente puede sonar, como usted bien lo dice, el presupuesto, pero estamos hablando de 4 días de presentaciones.
Vamos a tener beneficiarios directos 300 en este tiempo, todos cuencanos que van a trabajar, es decir, el aporte y el incremento también se lo hace. Beneficiarios indirectos 900, incluye todo lo que implica la contratación de los diferentes espacios, como ustedes saben, para poder poner en escena. Y tenemos planificado el beneficio indirecto de 18.000 participantes. Como sí, lo que saben, quisiéramos referirnos a este proyecto en concreto, si me permite, licenciada, pues sí. Genera polémica por su monto, por su contenido. Además, evidentemente, habrá que ver qué más se ha contratado, qué otros apoyos, como usted señala, se está dando a artistas locales, a gestores culturales, que entendemos serán equiparables con este tema. Cuéntenos qué más hay, cuánto se está pagando por otros de los espectáculos que gestores culturales locales están haciendo, y si es que tiene otro enfoque. Quisiéramos, por favor, su explicación. Claro, obviamente se están ya haciendo los procesos que luego podrán ser conocidos por el sector, por todos los sectores. Se están pagando también otros proyectos como artes escénicas, danza. Estamos. Pero puede darnos ejemplos concretos, porque entendemos que esto de cómics está ya contratado, si no nos equivocamos. Sí, ese está contratado, es una de las contrataciones. Vamos a tener tres contrataciones más que estarán. Ya, ¿esta contratación, licenciada, se la hizo a través de compras públicas o fue una adjudicación directa del municipio? Como le había dicho, nosotros llamamos, se invitó a los gestores, a diferentes organizadores para que presentaran alternativas diversas para poder sumar a las fiestas de Cuenca, así que todo se hizo dentro de los procesos de contratación pública. ¿Hay otros contratos adicionalmente a este que se hayan concretado ya con gestores culturales cuencanos, no que estén en proceso? Sí. Sí, tenemos ya varios, esperamos que puedan ya visibilizarse y que puedan ser de conocimiento público. Ustedes saben que todo lo que nosotros hacemos está en el CERCOV. El CERCOV es un espacio, una plataforma totalmente abierta para que puedan conocer. Esta es una de las primeras contrataciones. Si vienen el resto de contrataciones, entonces yo sí considero que es menester esperar para que conozcamos el resto de contrataciones. Es decir, que al momento no hay otros contratos que se encuentren ya definidos. La inversión que estamos haciendo, es necesario que se conozca todo y poder después debatir. Le preguntamos esto, licenciada Landívar, porque hemos recibido no solamente ahora, recientemente usted lo conoce, se realizaron elecciones en la Casa de la Cultura y este tema del apoyo a los artistas locales, a los gestores culturales, estuvo sobre el tapete, era la principal preocupación. Reclamaban un mejor apoyo desde las entidades públicas en general y del municipio de Cuenca. Y persiste, hemos podido conversar con varios gestores culturales, de que muchas obras propuestas con calidad cultural y artística han sido presentadas por gestores y artistas de la ciudad y el municipio no las ha considerado. Gustavo, creo que ha sido público. Hemos tratado desde el inicio de mi gestión en generar actividades públicas y abiertas. Quizá es el tiempo en que más hemos llamado a convocatorias. Hemos tenido varias convocatorias, como por ejemplo en marzo trabajamos con todo lo que son culturas urbanas. En abril en Artes Mil trabajamos alrededor de 1.200, se beneficiaron 1.200 gestores y actores culturales. Recientemente fue público y abierto el último convocatoria que hicimos sobre Erranti, en el que se presentaron alrededor de 80 proyectos, de los cuales a través de un jurado externo se asignaron 28 proyectos, de los cuales se firmaron convenios directos entre el GAD y cada artista, justamente para evitar lo que normalmente nos... ¿Qué monto, si podemos conocerlo, se invirtió en estos 28 proyectos? Ese monto es alrededor de $100,000 que recientemente se activó. $100,000 en 28 proyectos. En 28 proyectos. Lo que nos da en promedio
si no me convenios equivoco. directos con cada uno de los oferentes. También tuvimos otra asignación para todo lo que son es más, estamos ya generando nuestra propuesta a también otro sector, que porque, como insisto, la División de Cultura tiene que abarcar a todos los espacios, al sector también de las letras, a las personas, y tuvimos también otra convocatoria pública y abierta, de las cuales también vamos a hacer una inversión en publicaciones con los apoyos de las universidades. Esto, insisto, el trabajo, ustedes conocen que el presupuesto de la Dirección de Cultura fue recortado por los temas que todos sabemos. Nuestro presupuesto en este año fue de 1.200.000, y hemos tenido y hemos buscado por la iniciativa tanto de la dirección cuanto del apoyo de nuestro alcalde Pedro Palacios por el sector cultural. Hemos buscado el apoyo y financiamiento, y no quiero aquí dejar de agradecer a las universidades, a todo el sector privado que se ha sumado para justamente reactivar el sector cultural. Se van a sacar este año 17 publicaciones justamente para apoyar también a este sector. Entenderá que las posibilidades económicas, y así como el tiempo, no nos permiten llegar de la manera que deberíamos, pero considero que lo estamos haciendo de una manera correcta en el sentido de hacer convocatorias públicas y abiertas. Esto también por pedido. Sí, licenciada Landívar, con todo el respeto tengo que decirle que no podemos dejar de tocar este tema. Realmente sorprende una inversión tan alta, $70,000 en cultura cómic, cuando usted mismo está dándonos cifras, $100,000, que se ha invertido en 28 proyectos para actores culturales, y se hace una división. Evidentemente, cada proyecto en promedio tendrá un reconocimiento entre $3,000-$4,000, sacando en promedio, lo señalo, si es que no me equivoco en las cifras. Le vamos a escuchar de inmediato con usted. ¿Qué justifica una inversión de $70,000 en este proyecto cómic? ¿Qué significa? Por otra parte, le había ponderado también con respecto a la inversión para las festividades de $300,000, más de un 23%. Y le preguntamos, con la situación compleja que vive la ciudad de Cuenca, con las necesidades de los museos. Hemos sido portavoces de las urgencias que se han dado desde las voces de alarma, o de las voces de alarma que se han emitido desde los museos que están a punto de cerrar. Algunos se han cerrado, se encuentran al borde del colapso. Cómo andan otros temas, como las bibliotecas. Usted mencionaba la biblioteca del municipio de Cuenca. ¿Cómo se encuentra esta en calidad de servicio para la ciudad? ¿Qué pasó, por otra parte, con alguna plataforma que la administración anterior realizó de una manera bastante, diríamos, inadecuada para lectura, junto a la biblioteca? Es decir, quisiéramos saber, más allá de un proyecto como este, que sí, entendemos, está dirigido a niños, que nos parece bastante oneroso, ¿qué más está siendo de significativo en cuanto a inversión cultural aquí en la ciudad de Cuenca? Porque de otra manera, si nos quedamos solamente en estos temas que son, entendemos, sobre todo lúdicos, que persiguen fines de espectáculos, estaría cayendo en aquello que hoy en día se está advirtiendo por parte de muy importantes protagonistas de la cultura en el mundo, como Mario Vargas Llosa, que en su libro habló de la civilización del espectáculo, que antes lo que se consideraba cultura va degenerando en espectáculo. Cuéntenos, por favor, la visión global que la dirección a cargo de usted tiene sobre la coyuntura actual de la cultura en Cuenca. Bueno, muchas gracias. Como usted bien lo dice, la cultura es un eje transversal para varios aspectos. Tenemos que también entrar en el plano social, en el plano también, usted sabe, todo lo que ha generado la pandemia. Hay espacios que necesitan ser atendidos, y la cultura puede permitir otra vez de presentaciones o como usted quizá lo está hablando, un espectáculo, poder resarcir de alguna manera todos los espacios de encierro que se han mantenido. Entonces, también hay que pensar de ese lado. Bien, usted lo ha sabido manifestar, la Dirección de Cultura, además de estos espacios, nuestro presupuesto también está destinado a mantener nuestros museos, las bibliotecas. Tenemos 21 bibliotecas en el ámbito rural. Manejamos 49 espacios culturales, de los cuales también ¿Cómo califica? Vayamos por partes, si me permite, licenciada. ¿Cómo califica usted la calidad de estas bibliotecas en el sector rural?
volúmenes, qué tipo de bibliografía se cuenta allí. Coméntenos un poquito sobre esto. Ya, le decía, nuestras bibliotecas tenemos 21 bibliotecas rurales, 4 bibliotecas urbanas que tienen todas las publicaciones que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo con los diferentes directores de cultura que han estado al frente, así como también las publicaciones de la Dirección de Cultura también se han alimentado de donaciones que se han ido recibiendo. Sí. Nuestras bibliotecas... ¿Cuánto estamos hablando sobre el mismo tema? ¿Cuánto ha invertido la actual administración en las bibliotecas rurales del Cantón Cuenca en este periodo? En este periodo yo considero la suma exacta, no tengo, pero sí hemos invertido alrededor de unos 300 mil solamente en actividades en este tiempo, porque hemos estado con todo lo que son talleres, apoyo a la educación formal. No le estoy pidiendo las actividades en general, ¿cuánto se ha invertido en las bibliotecas para enriquecerlas? El dato exacto, la verdad, licenciada, no lo tengo, porque teníamos la entrevista para otro, pero alrededor de más o menos unos 300 mil en lo que son eventos culturales, es decir, talleres, reactivación de la memoria. Hemos estado realizando también actividades en torno, por ejemplo, a lo que son los RAIMIS, el levantamiento de la memoria colectiva. Pero, por ejemplo, ahora recientemente, solamente en el tiempo, le doy este dato, solamente en el tiempo de las vacaciones que acabamos de pasar, porque tuvimos en todas y cada una de ellas talleres que activaron las vacaciones en todas las bibliotecas rurales. Quizá no se conozca, pero nuestros bibliotecólogos son un puntal muy fuerte en la educación formal. Hemos apoyado a través de nuestros centros de internet para poder facilitar en este tiempo incluso pandémico, en que las personas no podían, los niños y los estudiantes, no podían tener acceso a la educación. Entonces hemos estado siendo un puntal muy fuerte a través de nuestros bibliotecólogos y bibliotecólogas. Es más, siempre he manifestado que fueron condecorados. Sí, lo que quisiéramos rogarle, quizá no en esta ocasión, es cierto que no puede tener usted todo a la mano, pero ojalá en una próxima entrevista podamos tener índices, indicadores, cantidades de libros, montos invertidos en cada biblioteca, en qué bibliotecas. Vayamos a otro ámbito que ha sido materia de preocupación aquí en la ciudad de Cuenca, la situación de los museos, esas voces de alarma, empezando por uno de los principales del Museo de las Conceptas, el Museo de la Ciudad, el Museo del Banco Central, que tuvo también varias alarmas, incluso por sus inventarios. ¿Cómo se encuentra este tema de los museos? ¿Qué espacio van a ocupar también dentro de estas festividades? Pues habrá muchos visitantes que querrán ir allá. Bueno, de hecho, yo puedo hablar de lo que estoy al frente al momento. El sistema de museos de la Dirección de Cultura son 5 museos. Todos ellos, como usted sabe, la mayoría serán parte de la Bienal, así que un porcentaje de ellos se encuentran cerrados porque nos estamos preparando para la Bienal. El resto de museos, casas patrimoniales y espacios culturales atenderemos con una dinámica con un horario diferente para que quienes visiten las fiestas de Cuenca en especial puedan atenderlo, ¿no? Tendremos un horario prolongado. Y es grato decirles el dato, si tengo, este mes cerramos con 30 mil visitantes de nuestros museos. Eso es interesante porque se ha subido. Estábamos haciendo justamente un recuento, en el año anterior tuvimos 10 mil visitantes en este mes, comparado con el de 30 mil visitantes en el mes. Hace un año prácticamente estaban cerrados los museos por la pandemia, sin embargo, licenciada, cuéntenos, espero que este dato sí lo tenga, ¿cuánto es el presupuesto anual de los 5 museos municipales? El presupuesto anual de los 5 museos, además de lo que invertimos en lo que es personal, en lo que es... las dinámicas, estamos con reestructuración, tenemos alrededor de unos 80 mil que se ha distribuido entre conceptualizaciones, exposiciones, conservación de las colecciones. Entonces, aquí tenemos otra dinámica, por ejemplo, aquí también tenemos todo lo que son actividades, que por lo que usted también está preguntando, las actividades hacia afuera, pero es responsabilidad, de acuerdo a la ley que nos da el Ministerio de Cultura y el COTAD, mantener nuestras colecciones, así que se invierte también en lo que es la conservación de los repositorios, conservación, investigación
y también difusión, que sería lo que se plasma en exposiciones, en actividades culturales. Todo lo que son nuestros museos, nuestras colecciones están resguardadas, están inventariadas y están en perfecto funcionamiento. Y aquí sí cabe destacar que la Dirección de Cultura, a través del apoyo de nuestro alcalde Pedro Palacios, nuestros museos abrieron el 13 de junio del año anterior y no hemos cerrado un solo día, convirtiéndose en espacios para que los cuencanos especialmente puedan visitar sus museos, y con orgullo decimos que estos espacios incluso se han convertido en un lugar en donde van uno de los públicos más difíciles. Trabajo 35 años en el sector cultural, de captar era el público local, y en este año lo hemos logrado a través de la apertura y el trabajo. Y aquí sí quiero hacer un agradecimiento a todo el personal, no solamente de los museos, sino de la Dirección de Cultura, por el ahínco y el trabajo que hemos demostrado en aperturar todos nuestros espacios, otros espacios, las casas patrimoniales. Estamos con actividad cultural todo constantemente. Tenemos exposiciones de artistas y gestores emergentes, así que más bien les invito a que visitemos nuestras páginas web, nuestras diferentes redes sociales, y veamos la oferta y la actividad cultural que se ha presentado. Sin temor a decirlo, considero que hemos subido no solamente en actividades, en la calidad de los eventos que estamos realizando, sino también en la recepción que hemos tenido, tanto del público local cuanto del, insisto, solamente el mes anterior en nuestros museos tuvimos 30.000 visitantes en público. O sea, realmente eso da mucho de la actividad cultural que se está haciendo. Encantado. Sí. Hay otro espacio muy importante en la ciudad de Cuenca, que es el Planetario. Allí hemos visto actividad, hemos ido personalmente. Hay reparos en la actividad en el equipamiento del Planetario de la ciudad de Cuenca, y también en su manejo. Hemos visto jóvenes a cargo, pero no podemos evaluar por una sola visita. A lo mejor no siempre es así, pero cuando estuvimos por allí, si bien nos gusta mucho el rock, hay que decirlo, transmitía allí música rock con un sonido demasiado estridente, que en nuestro modesto criterio no era el ambiente más adecuado para niños, sobre todo, que son quienes deberían ser los principales beneficiarios de este proyecto. ¿Cómo se encuentra este Planetario en la ciudad de Cuenca? ¿De qué manera está siendo manejado? Y nuevamente cuéntenos, ¿cuál es el presupuesto que se le ha destinado al Planetario? Bueno, como todos sabemos, el Planetario es un proyecto que estaba durante muchos años, y justamente se están haciendo activaciones para poder retomar. Incluso usted sabe que estamos justamente tratando de poner en valor muchas acciones que justamente necesitaban ser ajustadas en el Planetario, como bien usted lo supo manifestar. Y el Planetario está dentro del sistema de museos, así que la cantidad ya le di. El Planetario está considerado dentro de la red de museos. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar, hay muchas acciones que hay que ir enmendando, que se vienen arrastrando. Sabíamos que para el Planetario se había presentado una propuesta para la renovación de sus equipos por el orden de $40,000. ¿Se dio paso a esta propuesta? Sí, justamente estamos trabajando, el departamento administrativo lo trabaja, porque como usted entenderá, la cultura tiene ciertas competencias que va de la mano de otros departamentos. Sí, pero muy claramente, díganos, ¿se aprobó o no esta inversión en el Planetario? Esperamos que sí. Hemos tenido reuniones con el departamento administrativo y esperemos que sí, estamos ya pero, en las pero acciones. Pero usted es la directora de cultura, debería, con todo el respeto, licenciada Landívar, no darnos una respuesta disuasiva, ¿se aprobó o no se aprobó? Usted tiene que saberlo. Estamos justamente en eso. Usted sabe que son procesos administrativos que requieren desde la hacer todos los procesos administrativos. Inicialmente está aprobado para que se inicie el proceso. Estamos procesos contractuales. Usted sabe que eso toma su tiempo, entonces Mario podría decir ya se va a hacer o no se va a hacer. Eso, como usted y todos sabemos, toma su tiempo y son procesos que ya dentro de la contratación pública son pasos que no podemos sino seguirlos hasta que se cumpla. Bien, esperemos en un breve plazo, licenciada, poder
tener un otro diálogo con usted para tratar en términos generales sobre el estado de situación de la cultura en Cuenca, sobre lo que está haciendo el municipio, cuál es su visión en esta ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Quedémonos con un mensaje suyo, una invitación a los cuencanos con respecto a las festividades, a los eventos culturales más allá de este programa relacionado con cultura cómic. ¿Qué otra oferta va a tener la ciudad de Cuenca en el ámbito cultural? Bueno, yo le agradezco y el llamado es justamente a eso, ¿no? A participar de una celebración dinámica, diversa, en el que las actividades culturales también van a estar presentes, como hemos manifestado, y se podrá ya ver y se podrá luego cuantificar el impacto que hemos tenido. Insisto, la cultura es un eje transversal que tiene que estar en todos los espacios, dirigido a los diferentes públicos, a diferentes edades. Así que también un cordial invitación a todos quienes eligen, hablando en primera instancia por los cuencanos, en quedarse en este feriado, y a quienes nos visitan, en primera instancia visitar nuestros museos, nuestras casas patrimoniales. Vamos a tener un proyecto muy interesante en todo lo que es un proyecto que se llama El Vado Cultura de Barrio. Tendremos festival de panaderas, festival también el del embanderamiento. Vamos a tener, como ya se había manifestado, noche de luces en los diferentes espacios de Cuenca. También vamos a tener artes escénicos en los diferentes teatros, en el Teatro Paso de la Cultura, nuestras ferias, las ferias tanto del CIDAP que estamos aportando, cuanto de la EDEC. Así que más bien invitarles a todos ustedes a conocer y a ser parte de esta nueva realidad, no olvidándonos, por favor, de que todavía seguimos en pandemia, que si bien se han abierto ciertos espacios para poder recibir y hacer diferentes manifestaciones, tanto culturales como artísticas, tener que cuidarnos, usar nuestras mascarillas, y esto un llamado más bien a que seamos responsables en este tiempo, como una suerte de seguridad para todos, no solamente para nosotros, sino para todos quienes nos visitan y quienes tenemos la oportunidad. Quizá por haberse hecho público el día de ayer en una entrevista con el concejal Cristian Zamora, él hizo un reclamo público señalando que usted no tenía buena comunicación con los concejales, o por lo menos con él, que no le contesta ni llamadas ni responde a comunicaciones. Valdría la pena una explicación, pues se trata de uno de los representantes públicos del doctor Zamora. Bueno, yo creo que discrepo con lo que dice el concejal. Le he contestado, tengo mis evidencias, cuando le he podido, hemos hablado, siempre he estado presta y abierta a escuchar todo lo que ellos dicen. Al contrario, considero que cuando ellos me han pedido información, las he dado en el ámbito de mis competencias y siempre he estado en contacto con el concejal. Usted entenderá también, a veces por cuestiones de trabajo no se puede contestar en inmediatez, que a veces quisieran, pero insisto, devuelvo mi llamada, tengo los chats en los que se le contesta y se le dice que se le llamará en cuanto pueda. Considero que no es así, de mi parte no es así. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido a la licenciada Tamara Landíver, ella es directora de Cultura del municipio de Cuenca. Hacemos votos, licenciada Landíver, de que se tenga éxito en las festividades de Cuenca, que se justifiquen las acciones llevadas adelante por su dirección. Este espectáculo que está siendo criticado muy fuertemente por las redes sociales, esperemos que no podemos anticiparnos a qué es lo que será que se está ofreciendo la ciudad de Cuenca a la niñez de aquí. Esperamos que realmente justifique esta inversión, que no tiene parangón con las inversiones, de acuerdo a lo que usted nos ha comentado, que se hace, por ejemplo, en los museos, en el planetario, que no se ha hecho en realidad ninguna, o en lo que se ha destinado para los actores culturales, $100,000 para 28 actores culturales que han presentado otro tipo de programas culturales a desarrollar en esta urbe. Tendremos, ojalá pronto, otra oportunidad de conversar y tener una visión global, quizá más completa, de lo que se está haciendo en materia de cultura desde el municipio de Cuenca. Gracias nuevamente, son las 8 horas con 45 minutos. Sería bueno para mí más bien aceptar y poder debatir justamente al respecto y con cifras, que es algo muy interesante. Sí, lo haremos, ojalá con toda la información, porque es importante este tema de inversión, índices, indicadores, presupuestos que se están destinando para una y otra actividad. Son las 8 horas con 45 minutos.